¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a una partida del Isaac y estamos de regreso con una nueva sinergia de suscriptores para el canal. Y en esta ocasión vamos a jugar con una sinergia de Misericordia que me ha estado pidiendo varias veces esta sinergia desde hace bastante tiempo. Y les voy mencionando de antemano, chicos, estoy algo enfermo, me estoy recuperando de un resfriado y estoy algo afónico. Y de hecho estoy grabando este video el mismo día, o sea, literalmente lo voy a publicar el mismo día que lo estoy grabando porque es hasta hace poco que me he sentido mejor como para poder grabar. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Es una run solo hasta de bits, por lo que también me ha ayudado bastante que no sea muy larga. Pero la sinergia luce bastante interesante. He visto, por cierto, que les llama muchísimo la atención que haya sinergias con explosiones, pero... ¡Oh, boy! Ok, no pensé que funcionaría así, pero bueno, podemos entrar ya aquí. Ok, ya me imaginaba un poco cómo... Uy, Petro, además. Ya me imaginaba un poco cómo iba a funcionar... Epic Fetus con los cuchillos, o sea, ya me imaginaba que iba a ser una explosión de cuchillos como tal, pero no pensé que estaría tan roto, aunque claro, teniendo Quad Shot, esto se pone aún más interesante. Ok, me llama la atención la partida, la verdad. Luce muy interesante de jugar, luce divertida, eso sí, pues obviamente nos vamos a terminar fulminando al boss, porque está complicado perder con esto, además con Tiny Planet está chistoso. Ok, venga, pues obviamente va a ser una run ganada. Estoy con Judas porque no me dieron personaje a elegir en este caso. Que recuerden, chicos, que es importante para las sinergias que me digan, además de la sinergia, el personaje y hasta qué punto tengo que llegar en la partida. Es bastante importante, de hecho. Así que vamos a ir viendo qué tal se me da. Por lo menos está ganadísima y por Epic Fetus no me gusta mucho, he de admitir. O sea, prefiero Doctor Fetus como tal. Pero teniendo esta combinación está bastante guapo. Y pues fui con Caín porque es un clásico. Me sentía súper cómodo con él. No pensé que empezara tampoco con mucha ventaja. Así que vamos a ir viendo qué tal se pone el asunto. Me tocó es tener cuidado de no poner la explosión encima mío porque gráficamente me llegó a confundir un poco. Y necesito ganar. Si ganara Zoimic o algo por el estilo para apuntar más rápido estaría bastante bien. Ok, pues vamos a ir viendo qué tal. Esta es buena tienda, por cierto. Casi lo hago, ¿eh? Casi me doy a mí mismo. Bueno. Ah, pero a ver, el mapa no estaría mal, honestamente. ¿Será que consigo sacarlo? Cuesta 15. Tal vez no. Bueno, vamos a ir viendo qué tal. Hace rato que no traía sinergias de subs. Ustedes ya saben la razón, que es que me gusta que sean algo más especial. Entonces no estoy publicando cada semana sinergias de suscriptores. Y además porque toma un poquito más de preparación, la verdad, honestamente. Entre el revisar todas las opciones que me ofrecen y demás, no es cosa fácil tampoco. Hay un montón de personas que quieren ver su sinergia. Ok, me interesa llevarme el mapa entonces, simplemente para avanzar más rápido. Porque ya les voy diciendo que no va a ser... No va a ser muy importante tener que min-maxear cada habitación que me encuentre, porque ya voy bastante sobrado. Y bueno, la parte positiva de Kain es esto mismo. Acabé de ganar estadísticas por hacer absolutamente nada. Con este combo como tal, ya ganaría. Y si esquivara bien en el final verdadero, hasta con esta cantidad de vida podría ganar. Sé que suena exagerado, pero en realidad no lo es. Porque de bits no tanquearía para nada con este combo. Ninguno de los bosses, de hecho. Además de que el cuchillo es de los pocos ítems que directamente, no importa si un boss tiene armadura, aún así, aún así te lo fulminas. Ok. Vamos a ir por ruta normal, eso sí, no me voy a complicar, vamos a ir tranquilitos. Y la sinergia, la verdad, para mi amigo Misericordia, que es con R, no con L, lo tiene así escrito, está bastante guapa. A ver, esto es peligroso para ese pobre, porque literalmente mis ataques es lo que más probabilidad tiene de matarlo, pero bueno. No sé si me gustaría intentar ir a pactos con el diablo, simplemente por la posibilidad de que salgan bombas de Brimstone. Que yo me imagino que funciona, no eso quiero pensar yo, la verdad. Pues me interesa más Telepathy porque creo que va a funcionar con los fragmentos de cuchillo, ¿verdad? Bueno, con todos los que salen disparados al terminar el ataque. Porque puede ser interesante, además, bueno, pues sacar 20-20 no es primordial ahora mismo, pero aún así no está mal. Este me gusta, por ejemplo, el modem roto siempre suele estar bien. Quiero testearlo, honestamente, espérate a ver. Si me pongo esto, uy Dios, casi lo hago re mal ahí, ¿eh? Y ahora hago esto. Ok. Venga, tenemos bombas de cuchillos telequinéticas. Me parece un planazo, la verdad, no te voy a mentir. Uf. Tengo que tener cuidado porque como algunos cuchillos se dispersan perfectamente, hay enemigos que pueden morir en área sin yo darme cuenta, ¿eh? Poca broma con ese pequeño detalle. Es que hago un círculo mortal. Literalmente lo que está ahí dentro implosiona, pero ok. Venga, a ver, había una... ¿Verdad? Había una arcade, pero no quiero forzarlo mucho, honestamente.
Bueno, pero tampoco es que sirva de mucho ese trinket, a no ser que te salga en la ruta alter, que así ahí sí suele venir bien. Pero en principio no suele ayudar mucho si no vas por ruta alter. Lo que hace ese trinket es revelarte parte de los objetos que tendrían una interrogante, no la tienen, en pocas palabras. Para eso sirve. Venga. Pues es que me fulminó absolutamente todo, ¿eh? No tiene ningún sentido. Ok, let's go. A ver, tener bombas fantasma tampoco estaría mal, por cierto. Ok, pero si gano más vida, ahora sí me meto aquí. Vaya, a ver, me puedo llevar el libro y volverlo a dejar porque prefiero telepatía simplemente para no destruirme las probabilidades de pacto. Y lo bueno es que por lo menos conseguí ganar un poco de una transformación que no está de más. Creo que me voy a regresar hasta el arcade. No, me gustaría más que nada llegar a la boss rush, honestamente. Ok, vamos a seguir así. Necesitamos, y al sacar a resistencia a explosiones estaría más tranquilo, por cierto. Porque el mayor problema, de hecho, claro, es que el mayor problema es lo que acabó de suceder, que como me demoro tanto en cargar, perfecto. Bueno. Esto es interesante, no lo voy a forzar justo ahora, pero no necesito terminar la runa obligatoriamente con Judas en este caso, así que si revivo como su alter estaría bastante bien simplemente por el burst de estadísticas tan bestia que puedo llegar a conseguir. Ok, vamos a ir viendo qué tal. Además accedimos a pacto a pesar de haberlo perdido, lo cual está bastante bien. Uf. Es que el mayor problema es ese, que me demoro mucho cargando el ataque, sobre todo en estas habitaciones, de hecho es en donde es más problemático. Poca broma y modo en roto lo que está ayudando también. Oh, fuck. Ok. Espérate. Uf, venga. Es una sinergia ultra rota, pero es que me demoro un poquito, ¿eh? LOL, otra biblioteca, además. Ok. Tal vez pude haber. Uy, no sé ni cómo no me pegó ahí, seguramente por el modem. Tal vez debía haber. Ok, esto no soluciona nuestros problemas, así que. Venga. Nos vamos a llevar este ahora. Ok, un montón de daño. De hecho, nos bajó fue velocidad de movimiento y no tengo muy claro el por qué, pero ok. Pero esto no soluciona nuestros problemas de vida ya. Así que venga, let's go. Ok. Aún me serán buenas. Por lo que veo, creo que cambiaron, pero ok. Es que claro, era una pasiva de Judas normal, no de este. Pero parece que sigue teniendo. Ah, no, claro, porque sigo teniendo ese ítem. Judas no tiene la pasiva por ser ese personaje, sino que la tienes por el ítem, claro. Deben funcionar, ¿verdad? Y por cierto, se abrió pacto. Boy, ok. Pues bueno, justo lo dije, y este de hecho a veces funciona y a veces no, por cierto. Ok, no tiene probabilidad de 100%, pero eso no importa. Justo lo dije, que sería el mejor objeto que nos podía salir con esta sinergia y que por eso iríamos a pacto con el diablo. Toma tus bombas de Brimstone. Literalmente esto como tal se podría sumar a la sinergia, ¿eh? Pero literal. Ok. Lástima que veo que funciona muy pocas veces, por cierto, pero bueno. Seguimos súper bien, sobre todo con lo que nos acaban de dar. Está increíble. Ok, vida no está mal. Recordemos que todas estas píldoras son buenas, así que let's go. Venga, pues hemos ganado. Si no habíamos ganado ya antes, ahora estamos rotísimos. Solo faltaría que salieran las bombas fantasma, honestamente. Fuck. Ahí me pasó de nuevo lo mismo, ¿eh? Ok. Por más roto que vaya, el problema, la verdad, es mantener mi vida por el combo que tengo. Es que es peligroso. Y peligroso es decir poco, además, pero ok. Fuck. Se me van los reflejos, ¿eh? Quería sacar perfecto en esta run, pero estaba difícil. ¿Y qué pasa con los libros? Ok. A ver, aún así, los libros han estado bastante bien en tema de los que han salido. De hecho, si aún tuviéramos el libro que nos da este, me interesa más. Si aún tuviéramos el libro que da Spoon Bender, estaría bastante guapo el combo. Podría forzar a este, pero es que no quiero quedarme un montón de tiempo. Siendo una sinergia de suscriptores, ponerme a minmaxear ya es demasiado. Ya con que hayan salido las bombas estas está perfecto. Así que vamos a seguir así mientras tanto. Voy, como me ayudó el modem roto ahí, ¿eh? Bueno, ya era de esperarse, tenía bastante dinero. Es que si solo un disparo ya se los fulmina. Si con solo un disparo ya les hago eso. Está bastante guapo, la verdad. Me gusta muchísimo la sinergia.
Y eso que yo no soy mucho de los ítems explosivos como tal, además de que como hay tantas sinergias de suscriptores que es de explosiones, pues no son, a veces no varían mucho. Esta está bastante guapa en concreto. Esta es muy inventiva. Ok, venga. Let's go. Más píldoras que me vienen bien porque... de velocidad, perfecto. Ok, esto nos sube la vida además, que está súper bien. La carta esta me la estoy guardando más que nada porque no tengo nada más importante que llevarme. Porque ya les digo que va a ser totalmente innecesaria para derrotar al boss final, pero bueno. Este no va a funcionar conmigo porque este personaje nunca puede tener vida roja, así que la corona nunca va a estar activa. Ok, creo que ya este es el último piso. No, nos queda uno más. Bueno. Pues vamos bastante rápido, honestamente. Me quiero curar, la verdad es que sí. La verdad es que sí, podemos destruir el espejo porque puede tener más píldoras. Creo que siempre, de hecho, tiene píldoras. A ver. Ok. Venga, a ver. Pues estamos super nice, la verdad. Esto puede ser vida o llevarnos a pacto, por ejemplo. Aquí me va a dar, claro. Uf, bueno. Pues los papeles de adopción pueden estar chistosos simplemente porque pueden salir los familiares suficientes para ganar Co-Joined. Que con este combo sería ultra peligroso, pero a su vez estaría divertido. Puede suceder, ¿eh? Y tomando en cuenta que estoy haciendo pactos con el diablo, pueden salir más familiares ahí. Ah, fuck, me alcancé a pegar. Ni me lo voy a llevar, la verdad, porque es que sí me interesa tener dinero. ¡Ja! Pues no me viene ni mal. No me viene ni mal por el combo de bombas tan devastador que tengo, la verdad. Como puedo tirar bombas de Brimstone, no me viene mal. Mega obstáculo. Ok. Esto sí ha sido tener muchísima suerte lo que acaba de pasar aquí, ¿eh? Esto sí es. A ver. Va a funcionar con todas. Ok, pues no sé si también tiene reducidas las probabilidades, pero venga. O sea, tenemos un combazo ahora mismo. Pero parece que no funciona, lo cual es un poco triste, no te voy a mentir, pero bueno. Ok, a ver, yo creo que también va con probabilidades, tendría sentido. O eso es lo que quiero pensar. Pero bueno, vamos a llevarnos esto. Y objeto de Guppy, además. Vamos a llevarnos esto. Llévate este también. Curioso que no me hayan cobrado ninguno de los corazones de hueso, pero bueno. Ok, a ver, está bastante guapo. Solo que se me hace que no funciona, ¿eh? Se me hace que el objeto de las bombas fantasma no sirve. O si sirve, debe estar aún más nerfeado que las bombas de Brimstone, pero ok, que no se me vaya a olvidar entonces. Vaya, me empujó una de las bombas que tiró. Que no se me vaya a olvidar entonces la carta para el final. Para ir por The Beats y pues destrozarlo, porque no sé qué esperan que pase con este combo. ¡Ah, fuck! ¡Cierto! Ah, bueno, sí saco fantasmas, entonces. ¡Oh! Bueno. Parece que no funciona con mi ataque normal, lo cual no tiene ningún tipo de sentido porque literalmente disparo bombas, pero sí funciona cuando se activa el de Tower, lo cual no está malo. No está malo porque puedo forzar un montón de daño de esa forma. Es que también estoy yendo muy a lo loco, pero es que quiero intentar llegar. Que no estaría mal, la verdad. ¿Qué me ofreces aquí? Pues este no es malo y voy a donar el dinero que queda. Estoy en 7 de suerte, por cierto, y ni siquiera sé por qué. No me he fijado prácticamente las estadísticas y estoy en un montón de suerte. 8 de suerte, ¿eh? No está mal. Venga. Ok, esto por lo menos es rápido. Yo también debería hacerlo. Venga. Y ya tenemos al boss aquí, por lo que sí llegamos, perfecto. Me parece. De hecho, estos bosses sí suelen ser un problema, ¿eh? Cuando no tienes mucho daño, suelen serlo. Vamos a llevarnos la Polaroid, la verdad, porque va a venir que el escudo va a ser importante. Y aquí me voy a llevar el todo hacia arriba, directamente. Así que venga. Porque nos viene súper bien, la verdad. Sobre todo, se llenó la pantalla de estadísticas de voces, por cierto. Y además vamos a poder cargar un montón con vida, que está súper bien. Los fantasmas estos, los de las almas enojadas, que es el objeto que me lleve pacto, no está nada mal, ¿eh? Venga, puedo apuntar simplemente aquí al centro y debería ir destruyendo todo lo que salga. Ok, ya casi. Pues esto no lo fulminamos directamente, no estuvo nada mal, la verdad.
Justo un familiar. A ver, aún puede pasar que nos den lo suficientes para tener Cojoinet. Podría suceder. Estaría divertido. Ok, let's go. ¿Esto va a funcionar de alguna forma? Pues no. A ver, me lo llevé más que nada porque me llamó la atención, pero tiene sentido que no funcione. A ver, no estaría mal que al caer hiciera un ataque de TKX que se quedara ahí quieto. Por ejemplo, es como una pequeña idea frente a una sinergia con esto. Porque es una lástima tener TKX, pero que no tenga ninguna sinergia. Y sobre todo tomando en cuenta que TKX tiene sinergia con Brimstone, además, pero bueno. De todas formas está ganadísima, pero habría sido gráficamente más espectacular. Venga. Bueno, ese movimiento. El movimiento que me hizo el bicho ahí, por cierto. Ok. Let's go. Venga, está facilito. Ah, pues casi, ¿eh? Uno más, de hecho. Tenemos al ángel. Y Machado, pues me es irrelevante. Me falta uno de dinero. Venga, ahí está. Pues casi consigo Cojoinet con la tontería, ¿eh? Que con este combo habría estado chistoso. Entonces, venga. Llévatelo. Dona la que queda. Y avanzando. Pues no sacamos Perfection, pero por propias estadísticas, casi, ¿eh? Lo cual está bastante bien. Tiene bastante mérito porque subir suerte de forma normal sin necesidad de Perfection es difícil. Ok, chicos, pues let's go. Ya estaría. Si se dan cuenta, llevamos muy pocos objetos, ¿eh? Llevamos muy pocos. De hecho, si hubiera sido una partida normal, habría sido complejo. Pero tomando en cuenta los rotos que estamos, es que es irrelevante. Sí me deja curarme a pesar de tener un corazón de hueso. Pensé que no. Como solo cuenta cuando tienes vida oscura, pues esto es importante saberlo. Ok, let's go. Pues fue bastante sencilla la partida, la verdad, pero el combo ha estado bastante interesante. Suele ser lo usual cuando son sinergias de suscriptores, o sea, las partidas casi siempre sí o sí se ganan. Pero, unos más cuchillos aún. Lo positivo es que ha estado bastante guapa la sinergia. Creo que para que te salga debe ser muy concreto, la verdad, porque tiene una combinación muy específica. Pero está guapa, la verdad. A ver cuánto nos toma fulminarnos a Dogma. Porque... otra cosa no, pero daño tengo de sobra. Sobre todo cuando sale mi objeto, el de Curse of the Tower. Porque ahí sí tengo un montón de los fantasmas, No, este sí me puede molestar un poco. Porque claro, enemigos que tengan mucha movilidad no les caen directamente las bombas. Aunque bueno, claro, tengo el modem roto. Vaya. Simplemente por un mal patrón es que me consiguió pegar tanto, pero bueno. Lo positivo es que con las bombas limpiamos bastante fácil. Ok, pues es lo que les dije. El último boss de aquí, justamente porque tengo una habilidad que ignora armadura, no debería ser la gran cosa. Una lástima que no haya conseguido sacar Cojoinet, pero bueno. Me sorprende de hecho que consigan aguantar un ataque completo, De hecho, si tiro bombas también van a tener... Sí, claro. Además van a tiran fantasmas y además son bombas de Brimstone. Por lo que está bastante bien porque puedo poner la pantalla repleta de bombas. De bombas y fantasmas, de hecho. Pues me han salido mis dos sinergias de bombas favoritas en una sinergia de subs, lo cual me pone bastante feliz. Es que la forma como este, por ejemplo, me sorprende que se pueda tanquear tanto de esto. Supongo que es que tienen tantísima armadura que inclusive contra las explosiones están algo asfixiados, por así decirlo. Pero es que estoy rotísimo, o sea, no hay otra. Era una partida free win desde el minuto 1, incluso si no hubiera tenido más sinergias de bombas en toda la partida. Pero tenerlas lo ha hecho mucho más divertido. Cuando sale Curse of the Tower, todas las bombas se van abajo, está bastante chistoso. Pero venga, espero les haya gustado mucho la partida, chicos. Recuerden que si están interesados en poner una idea de sinergia de subs, no olviden que además de darme la sinergia, deben decirme con qué personaje es y hasta qué ruta debo ir. Es súper importante porque así me ahorran también un poco en temas de tiempo y me rinde más a la hora de subirlas. ¡Lol! Me metió insta hit, se tepió de la nada, ok. Venga, pues muerto. pero nada, chicos, espero les haya gustado mucho la partida. A mí en lo personal me ha gustado muchísimo la sinergia por parte de nuestro amigo Misericordia. Y ha estado bastante interesante. No olviden estar también en el directo de este domingo, que vamos a estar jugando a partir de Den en adelante una partida con cada personaje. Y nada, chicos, no siendo más, sería un saludito para los miembros del canal. Un saludo para Ensoluna, Sakiyoshida13O, RubyIDK, NXK DDK, ElProGamer999, Joaquín Carabajal, Luigi Rivera Guerrero, Máximos, Yurinet Díaz, Oliver y Joaquín CBK. Y
Y nada, chicos, espero les haya gustado mucho el video. Por favor, no olviden seguirme en mis redes sociales. Y nada, no siendo más, me despido. Adiós.